Febrero 17. El costo de nuestra salvación. Filipenses 2, de 5 al 8. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El mundo se inclina a disfrutar de los placeres temporales sin tomar en cuenta el costo de la transgresión. Romanos 6:23. Incluso los creyentes pueden llegar a olvidar lo que Cristo pagó por nuestro pecado. Pero es importante recordar que por nuestro bien el Señor sufrió el dolor físico. Durante las horas previas a su crucifixión, el Señor fue escarnecido, golpeado y humillado. Después de ser obligado a cargar la cruz, fue clavado en ella y levantado para sufrir una muerte horrorosa. El pecado del hombre. El Señor vivió en este mundo sin pecar, pero en la cruz del Calvario, el Padre Celestial puso sobre él todos los pecados de la humanidad. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El abandono. En las horas finales, el Señor Jesucristo fue separado de su Padre. Marcos 15:34. Nuestro pecado fue la barrera que nos mantuvo separados hasta que se completó la obra de expiación. Juan 19:30. Después de probar el vino, Jesús dijo: "Todo está cumplido". Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El castigo divino. La ira de Dios se derramó sobre nuestro Señor a causa del pecado de la humanidad. Cristo experimentó la condena que nosotros merecíamos. Nuestro Salvador sufrió mucho por nosotros para que pudiéramos convertirnos en parte de la familia de Dios. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Permitamos que la magnitud de su abnegado regalo nos inspire a amarlo con todo nuestro corazón. Thank you.